Ascension University is situated in the heart of the city of Greater Sudbury. Surrounded by five lakes and nestled on over 750 acres of land, it is often referred to as an academic resort. Laurentian University has been in a continuous state of growth. Becoming nationally recognized as a leader in total sponsored research, Laurentian has more than 250 research projects in process, allowing students to work with professors that are at the forefront of their fields. Putting an emphasis on student success, Laurentian has the support and the facilities that encourage creativity and innovation. Laurentian has comfortable, flexible residences that feel like home, only better. Here, you get to design your own lifestyle. It's the reason more than 1,450 students choose to make one of Laurentian's 8 unique residences their home. Your education includes far more than classes, exams, and credits. You'll find your post-secondary experiences result in relationships that change your life and friendships that last a lifetime. At Laurentian, you'll have countless opportunities to meet people, to share interests, and to find out so much about yourself that you didn't know. There are so many social activities to engage in, groups to join, and teams to support. Whether you're athletic, artistic, or simply love to get involved, you will find your niche among Laurentian's many sports teams, clubs, and student groups. Come and discover what Laurentian has to offer. Muchas gracias, Sean, por ponernos el vídeo para introducción. Y gracias a todos los presentes. Quiero darles la bienvenida a la presentación sobre Laurentian University. Y para los que recién han llegado, les quería presentar a las personas que representan la universidad, la Laurentian University. Tenemos aquí a Sean Shaw, quien es de mi coordinadora en la universidad. Jean Liang, que también trabaja con Sean. Y tenemos a Brianna Hoffer, que es la International Recruiter Officer de Laurentian University. Entonces vamos a poder compartir la presentación con ellos y cualquier duda los vamos a ir respondiendo por el chat. Solo escribir las preguntas y las vamos a ir respondiendo a medida que avanzamos. Ok, bueno, podemos dar inicio. Sería bueno darle la primera bienvenida a Brianna. Can you change slide? Yes, Brianna, por favor. Entonces, Carmen, empezar con los aspectos de Canadá. Sí. Bueno, sobre Canadá tenemos, ustedes ya conocen un poco de Canadá tal vez, las razones por las cuales la gente prefiere venir a Canadá a estudiar es porque tiene un precio económico comparado con otras instituciones en otros países, por ejemplo, comparado con Estados Unidos o Europa. Las calificaciones son válidas en todas partes del mundo. Tenemos una sociedad multicultural de varias partes del mundo, gente que viene a estudiar de India, China, Europa, Latinoamérica.
la salud aquí es segura y es gratuita. Claro, no para los estudiantes internacionales, infelizmente ahora, pero es súper cómoda, súper barata. Si es que tienen que pagar esto, es muy barato. Después que ya son PR, ustedes lo van a recibir gratuito. Una vez que comiencen a trabajar, inclusive, si comienzan a trabajar full time, ya pueden gozar del social insurance y de la salud pública gratuita. Tenemos la mejor educación en Canadá, en todo el mundo también. Abundantes proyectos de research o de pesquisa. Y una amplia, un país muy grande, ¿no? Donde se necesitan inmigrantes. Next, please. Okay, hola a todos. Me llamo Brianna, encantada. Y bienvenidos todos a la presentación. Entonces, yo soy egresada de la Universidad Laurentian. Y también soy de Sudbury, soy suburense, podemos decir. Así que puedo describir un poquito sobre más la ciudad. Entonces, la ciudad de Sudbury está ubicado más o menos al centro de Ontario, como ustedes pueden ver en el mapa. Y es la ciudad lo más grande en todo el norte de Ontario. Así que tenemos muchas oportunidades igual. Es una ciudad muy accesible también. Se puede accederlo por avión. Entonces, desde Toronto es una hora de avión. Y en autobús o coche es más o menos 3 horas y media igual. Entonces, no es súper lejos. Se puede ir también en tren y andando más o menos 2 meses de Toronto, así que no es recomendable, pero eso, está bien ubicado. Ok, Sean, thank you. Entonces, ahora vamos a hablar de la ciudad de Sudbury, mi ciudad donde nací, y vamos a explicar un poquito más los detalles. Es una ciudad muy pintoresca, así que se puede disfrutar del paisaje durante todo el año. Es bonito durante todas las 4 estaciones. Como ustedes pueden ver, en verano o igual en el invierno. Tenemos el Museo de Ciencia, lo más grande en todo Ontario, igual. Entonces es muy interesante de explorar. Hay muchas cosas que hacer. Ahí en el foto también tenemos el grande Nickel, que representa la presencia minera en Sudbury igual. Vamos a hablar muchísimo más de eso después. Ok, entonces esa es una buena vista del centro de la ciudad en Sudbury. Es una ciudad, tenemos muchos eventos, siempre algo pasando. O sea, en el centro tenemos tiendas, tenemos muchos restaurantes, igual durante todo el año tenemos festivales que pasan también y conciertos. Tenemos también muchos festivales o ferias culturales. Por ejemplo, yo soy canadiense italiana, tenemos una feria italiana igual. Next. Sudbury en 2015. Fue nominado la ciudad lo más feliz en toda Canadá. Es una ciudad con una buena calidad de vida. Se vive muy bien. Es un lugar asequible para vivir también, muy importante. Y hay muchas oportunidades de, por ejemplo, trabajo. Es una ciudad tranquila para criar a niños, a una familia, por ejemplo. Entonces, muy cómodo para una gran variedad de personas. Thank you. Ok, gracias. Yo voy a hablar un poquito sobre el nuevo programa Rural and Northern Immigration Pilot Program. Este programa es un programa de inmigración. En realidad, yo no soy Immigrant Consultants para adelantarles, pero sé un poquito de este programa porque lo han lanzado hace poco y yo trabajo también con algunos Immigrant Consultants. La propia Universidad Laurentian University también tiene sus propios Immigrant Consultants que también se pueden
acceder una vez que ya eres estudiante, te pueden asesorar. Next. Ok. Les voy a hablar poquito sobre este programa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este programa que el gobierno ha lanzado? Aquí ustedes ven que son para las ciudades rurales, y esta lista de ciudades rurales muestra que Sudbury es la mayor ciudad rural en todo Canadá, que está con 164 millones de habitantes, censo de 2017. Next. Para aplicar para este programa rural, el estudiante en realidad lo único que tiene que hacer es hacer sus 2 años de curso, y al final del curso no necesita de un empleo. Ya puede aplicar directo para el PR. Entonces, esto es una grande ventaja para este programa y para quien va a querer venir a estudiar en estas ciudades rurales, porque les facilita mucho la inmigración a los estudiantes. Next. En todas estas áreas, ustedes pueden aplicar directo para el PR. Entonces, aquí ven que hay mining, turismo y otros sectores, pero en realidad es casi todos los sectores de la área de la industria en Sudbury. Next. Aquí ven las empresas con las que están ubicadas en Sudbury. Hay muchas empresas grandes en el área de mineración y en otras áreas, en salud, en business, que emplea a los estudiantes. Yes. And Sudbury. Brianna, please. Yes. Sí, gracias, Carmen. Entonces, en Sudbury, la historia minera forma un gran parte de nuestra identidad. Entonces, en Sudbury tenemos más de 100 años de actividad minera. Pero cuando llegarán ustedes acá, no se ve. El aire es súper limpio, las aguas son súper limpias, se puede pescar igual, estamos rodeados por bosque súper verde. ¿Por qué? Porque en los últimos 50 años empezó un proyecto en Sudbury de remediación ambiental y reverdecimiento ambiental también, que los que empezaron ese proyecto son profesores a la universidad, a nuestra universidad, así que ustedes pueden venir y aprender de ellos. Igualmente, la industria minera siempre ha atraído inmigrantes de todas partes. Por ejemplo, mis abuelos han venido del sur de Italia, mis abuelos y bisabuelos, para emigrar y trabajar en el sector minero. Así que hoy en día sigue siendo muy importante el sector minero para atraer a nuevos inmigrantes, y acogemos a todos. Thank you. Slide. Ok, aquí yo quisiera, gracias, Brianna. Quisiera solamente dar una pincelada sobre la importancia de la mineración en Canadá. Entonces, representa 72 billones del income de Canadá, la mineración en Canadá, ¿no? Claro que ustedes conocen que hay muchas empresas mineras en nuestros países latinoamericanos. Entonces, muchos de ustedes ya son del área, entonces saben cuáles son las empresas que están actuando en sus países. Y aquí en Ontario, ustedes van a darse cuenta que existe una grande cantidad de esas empresas aquí. Están viendo en el mapa la cantidad de empresas que hay, son como 38 minas activas, y Sudbury tiene la mayor cantidad. Entonces, en Sudbury ustedes ven que Sudbury está jugando un papel muy importante en la actividad minera, en esa industria. Next. Como ustedes vieron en el banner que ustedes recibieron de la invitación, yo les puse la traducción de estos de números aquí, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen la cantidad de millones, por ejemplo, que Sudbury está invirtiendo en esta área.
de proyectos de pesquisa también. Tenemos 9,109 ex alumnos mineros y 2,176 estudiantes mineros relacionados a esta área también. 14 premios ganados a nivel internacional en esas disciplinas y 252 dedicados a la pesquisa, al research. Next. Ah, sí, sí, el mining es en nuestro DNA. Eso es importante decirlos porque ustedes saben que aquí en Sudbury se respira mining. Entonces, tenemos los mejores profesores, las personas profesionales más preparados en esta área están aquí en Sudbury. Ustedes pueden ver aquí algunos de ellos. Next. El focus del mining aquí, tenemos estas cuatro empresas que son localizadas en Sudbury, que es The Research. Ok. Estas son escuelas que están dedicadas también al área de, relacionadas al área de mineración, que son de la Laurentian University, el Goodman School of Mines, el Dorothy School of Engineering y el Harkill School of Earth Sciences. Son dedicadas a, bueno, mining es la principal y las otras dos, claro, son relacionadas también, pero son cada una escuela diferente, una escuela diferenciada. Next. En el undergraduate programs en research y en graduate programs o postgraduate programs, tenemos todas estas áreas. Entonces tenemos en artes, tenemos law, o sea, derecho, economía, psicología, sociología, en educación, tenemos educación en sí, en management, business administration, sport administration. Estos son más cursos en general, ¿no? Para que sepan los tópicos que la universidad cubre, todos los programas. Y en ciencias tenemos arquitectura, bioquímica, biología, computación, ingeniería, environmental, o sea, medio ambiente, forense y farmacia y química, y también medicina. Next. Cursos relacionados al área de mining exactamente son en undergraduate y en master. Tenemos estas dos categorías. Undergraduate significa cursos que son de pregrado, cursos universitarios que duran 4 años, degree. Entonces tenemos el Earth Sciences, Environmental and Geosciences, Engineering, en Química, en Mining, en Mechanical Engineer, Mechatronic, en Environmental. Tenemos Environmental Sciences. Todo esto es undergraduate que estoy hablando, ¿no? Tenemos biología, restauración de biología, business administration, química y estudios indígenas y labor studies. O sea, estudios de trabajo. En masters tenemos business administration, que son el MBA, business administration online, en MBA también, química, ingeniería en ciencias, que sería el mining mecánico, que suena un poco extraño, pero existe. Y tenemos el fast track en ingeniería también, en mining. En environmental tenemos también cursos en otras áreas como geología, que también existe la opción de exploración mineral, de minerales. Tenemos fisioterapia, estudios relacionados a indígenas studies y health interdisciplinary courses y natural resources, que sería medio ambiente, ¿no? Estudios de medio ambiente y ciencias de la comunicación. Next.
En los Mines Related tenemos los doctoros, los programas de doctorado, y tenemos los dos certificados también. Estos programas que no son de Master, son de PhD. En realidad, ustedes pueden matricularse directamente. Nosotros podemos, yo los puedo ayudar con la matrícula a los que necesiten, pero no, realmente no puedo ayudarlos con las matrículas en el PhD porque ustedes lo tienen que hacer por su propia cuenta. Next. Susan Environmental. Brianna, parece que aquí puedes hablar un poco sobre la universidad, me parece, ¿no? Sí, por supuesto. Gracias, Carmen. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito más de la Universidad de Laurentian, qué tenemos, qué podemos ofrecer, cómo está el campus, y ustedes pueden escribir en el chat si tienen algunas preguntas. Thank you. Ok, aquí tenemos una bella foto de nuestra bella campus, donde se puede ver todo el paisaje, muy lindo, muy divino. Estamos rodeado por bosque y también tenemos 5 lagos en el campus, así que tenemos mucho, mucho terreno para explorar. Y igual tenemos playa en el campus también, que se puede disfrutar. Es muy lindo. Y el campus está en una esquina bastante tranquila de la ciudad, pero también está a solo unos 10 minutos del centro, en autobús o en coche, carro. Así que se puede acceder a la ciudad fácilmente. Igual a nuestra campus tenemos pistas de atletismo dentro y fuera. Tenemos una piscina tamaño olímpico igual. Y 8 residencias donde ustedes pueden vivir. Así que tenemos muchas opciones en el campus para ustedes. Thank you. Ok, en nuestra campus, nuestra universidad es una universidad de tamaño mediana. Digamos porque tenemos más o menos 9,000 estudiantes en la universidad. Más o menos 7% de esos estudiantes son estudiantes internacionales, que representa más de 64 países. Así que tenemos bastante representación en nuestra campus y es una buena mezcla de conocer gente de otros países, igual conocer canadienses como yo o suburenses, gente de la zona. Así que es una experiencia bastante auténtica igual. Thank you. En los últimos 5 o 7 años, más o menos, más de 200 millones de dólares fueron invertidos en la universidad para actualizar el campus. Entonces, por eso tenemos nuevos laboratorios, nuevos centros de investigación, nuevos lugares en el campus para estudiar. Y nuevos centros culturales igual. Sí, tenemos muchas buenas nuevos espacios para explorar. Thank you. Ok, este edificio que ustedes pueden ver es igual el edificio que pueden ver en el trasfondo mío. Es el edificio Cliff Fielding para Ingeniería, Investigación e Innovación. Ese edificio abrió sus puertas en septiembre de 2018, entonces es relativamente nuevo. Todos los estudiantes pueden acceder a ese edificio, no solo los alumnos o estudiantes de ingeniería. Y tenemos una mezcla de espacios que ustedes pueden aprovechar. Entonces, por ejemplo, tenemos un espacio de innovación, donde ustedes pueden colaborar con otras estudiantes en otras disciplinas para crear prototipos. Tenemos impresores 3D, tenemos computadoras con buenos programas, software para crear y diseñar cosas. Y todo eso está disponible para los alumnos, los estudiantes de utilizar. Entonces, si ya tienen en mente ideas de empresas o prototipos, ustedes pueden realizarlos, crearlos allá. También tenemos salas de reuniones para que estudiantes pueden utilizar.
Y también claramente tenemos los laboratorios para estudiantes de ingeniería y para los estudiantes o personas que quieren postular a maestría o doctorado, también tenemos un centro de investigación que se encuentra dentro. Thank you. Un poquito más sobre la identidad de Laurentian. Entonces, somos una de dos universidades bilingües en Ontario, es decir, inglés y francés. Y si ustedes quieren aprender francés, se puede hacerlo a Laurentian. Y es buena idea, porque igual Sudbury también es una comunidad bilingüe donde se puede aprender inglés-francés. Yo soy anglófona, pero también aprendí francés cuando era pequeña y lo estudié en la universidad. Y también lo que es muy importante para nosotros, a Laurentian, nuestra identidad tricultural, es decir, la cultura anglófona, francófona, que ya les hablé, y también indígena. Yo sé que en muchos países latinas tenemos, ustedes tienen poblaciones indígenas. También tenemos nuestras poblaciones indígenas y ustedes pueden tomar cursos, pueden asistir celebraciones, pueden hablar con gente de la cultura para aprender más y capaz para aprender de nuestra gente indígena y las relaciones para poder ayudar igual en sus países. Hay muchas cosas similares. Thank you. Oh, aquí, gracias, Brianna. Quisiera solo intentar darles a ustedes los highlights, o sea, los números principales de por qué Laurentian es una de las mejores en el top ranking de Ontario, ¿no? En primer lugar, es el número uno en Canadá en research, en programas de undergraduate y research de masters también. Tenemos 94%, en realidad aquí está escrito 92, pero es 94% de postgrad de high rate employment. O sea, quiere decir que hay empleo para todos los que se gradúan en esta universidad. La Laurentian también se ganó un premio Nobel en 2015 en física. Y además de eso, las nuevas instalaciones de research, como ya Brianna comentó, están súper equipadas para ofrecerles la mejor educación en todas las áreas que la Laurentian University enseña. Entonces tenemos aquí las escuelas que les comentamos a ustedes que son importantes, ¿no? Aquí la experiencia dentro de la universidad, tal vez, no sé si Brianna quiere hablar un poquito sobre eso, o sería... ¿Sobre qué? ¿Perdón? Sobre esta página de experiencia en learning. ¿Yo puedo hablar sobre esto? Entonces, entonces, por ejemplo, en nuestras carreras o estudios de pregrado en ingeniería, se puede hacer co-op opportunities y también son pagados. Y, por ejemplo, en otras carreras o igual maestrías, hay aprendizaje que se puede hacer en el ámbito de trabajo y por el hecho de que tenemos mucha industria en Sudbury, se puede hacerlo. Igual, por ejemplo, yo estudié en España e hice un intercambio internacional para aprender. Tenemos oportunidades así también internacionales que son disponibles. Y por el hecho de que tenemos las clases tamaños más chiquitos, más pequeños, pues se puede hacer mejores conexiones con los profesores para oportunidades de investigación. Por ejemplo, en nuestras carreras, los alumnos tienen la posibilidad de hacer un tesis y de hacer trabajo de investigación. Y a veces los alumnos de carreras de pregrado pueden también publicar trabajos, que eso normalmente solo se pasa en maestría. Sí.
Okay, aquí podemos hablar un poquito sobre los cursos de pregrado, o sea, cursos universitarios, que son de 4 años y generalmente son de 120 créditos, ¿no? Entonces, todos los cursos tienen sus minors y sus majors. Aquí pueden hacer las combinaciones que ustedes deseen, porque ustedes son los que seleccionan los cursos en realidad, una vez que comienzan su programa. Next. Esto es súper importante porque en Laurentian University solo se permiten salas pequeñas con pocos alumnos, máximo 18 en una sala. Esto ayuda mucho a la concentración del estudiante, a hacer trabajos en grupos, trabajos de laboratorio. Es una de las cosas buenas de la universidad. Y como dijimos antes también, 94% top ranking en employment rate. O sea, significa que hay empleo para todos. Y no solo eso, sino que también the highest salary en la provincia. Entonces, significa que los salarios son muy buenos aquí, en esta provincia, en Ontario y en Sudbury. Ok, para aplicar para la universidad, si es para undergraduate program, o sea, pregrado, tenemos estos requisitos. Para cada curso, en realidad, hay requisitos para cada uno de ellos, que los tenemos en la página web también, y cuando ustedes tengan un tiempo de entrar, los van a ver con más detalle. Aquí solamente los estamos enunciando rápidamente, pero básicamente son, tienen que tener un cierto nivel para ingresar, que es mínimo 70% de GPA, que significa de aprovechamiento, 70% de aprovechamiento de sus materias de la secundaria, para poder ser admitido. También aquí tenemos la relación de países y de otros requisitos que también son necesarios para hacer, por ejemplo, si quieres, si has hecho un International Bachelor en tu país, solo necesitas tener el transcript probablemente sabremos que ya tienes el nivel de inglés que se necesita para ingresar. Si no eres de International Bachelorato, si no has hecho ese curso en tu secundaria con IB, le llaman, tendrías que tener mínimo 70% en las materias necesarias para el curso que deseas estudiar. Ok, next. Estos son algunos de los requisitos para los ciertos países de América Latina. Entonces vemos que para México necesitamos el bachillerato, el certificado de bachiller, necesitamos su secundaria con ese GPA, ¿no? De 8, porque va de 1 al 10, ¿no? Y si va del 1 al 100, sería 80. En Perú necesitamos un certificado de la secundaria y necesitamos también un mínimo GPA de 2 y la mayoría, y bueno, sería un 80%, ¿no? Que sería la nota buena, muy buena, o sea, una nota muy buena. En Chile necesitamos el transcript de la licenciatura de la educación media y el puntaje sería como va hasta 80 si va hasta 100 y 15 si va hasta 20 y mínimo o un boot en 10. En Ecuador tenemos también aquí un mínimo de 70% y en Belice, bueno, no necesitamos Belice ahora, pero no creo que haya gente de Belice aquí, pero bueno. Es solo para darles una idea de los requisitos que se necesitan
Tenemos otros requisitos, claro, en el nivel de inglés, que los vamos a ver más adelante. Pero esto es algo básico, el GPA, que es lo más importante para poder ingresar. Si no tienen un GPA muy alto, también los podemos intentar ayudar, pero lo importante es que nos manden sus certificado de notas, sus transcripts, y lo analizaremos para ver si es que hay posibilidades de que ingresen. ¿Ok? Next. Para hacer la admisión directa, o sea, cuando ya tengas tu nivel de inglés para que puedas tener y entrar directo sin Pathway, esto necesitas por lo menos un 6.5 en IELTS académico, con no menos de 6.0 en cada categoría, o entonces un TOEFL y BTE de mínimo 88, un PTE de 60 o un Duolingo de 110 para entrar en la universidad directamente. Yeah. En el caso de que no tengas el nivel de inglés para poder entrar directo, se puede hacer un Pathway. Te podemos hacer la matrícula Pathway. Yo te puedo ayudar con eso. Entonces, hay varios niveles, desde el pre-level, beginner, intermediario avanzado, y mínimo de 13 semanas de duración. Y bueno, pues ahí se ve el nivel de acuerdo a una prueba que ustedes van a tener que hacer para poder ver su nivel. Y ahí les vamos a decir cuántos meses de inglés tendrían que hacer para poder completar el Pathway, para poder entrar en la universidad. Yeah, next. Para los full-time undergraduates, o sea, los cursos de la universidad o de degree, 4 años, estos son los precios. Entonces, el tuition hay en varios precios que ustedes pueden ver, pero va de 27,000 en la mayoría de los programas, y pueden ir en algunos cursos en ingeniería, por ejemplo, 33,000 por año, o en arquitectura 34,000 por año, o en business puede ser 28,283. Y el resto de los cursos está en torno de es 27,729 por año. Basado en los cursos que son, bueno, son 2 semestres, ¿no? Que son 8 meses de curso. Vemos que los precios varían entre 25,000 a 32,000 y poquito. Pero tenemos que adicionar a ese precio del tuition los extras, que serían los libros, 750, la acomodación o el housing de la residencia universitaria, que es ese precio por 8 meses, y la comida está entre 3,700 a 4,800, depende del plan que escojan. Tenemos también otros extras que son entertainment, o sea, algunos paseos y, bueno, cosas pequeñas. Aquí no está el plan de salud, que también es obligatorio comprarlo, pero me imagino que normalmente está para todas las universidades en todo Canadá, está 2.5 por día, el plan de salud. Ya, next. Aquí podemos hablar de las scholarships. Scholarships para los cursos universitarios, ¿ok? Tienes que cumplir con ciertos requisitos para poder ganar esto, pero te puedes ganar hasta $60,000 de descuento en el total del curso de 4 años. Entonces, tenemos, dependiendo de tu promedio de notas, todo de acuerdo a eso. Entonces, por ejemplo, si tienes un GPA alto, que está entre 90% y 100%, puedes llegar a ganar los 60,000 de descuento, de scholarship, digamos, en el total de tu curso. Y si tienes un poquito menos, puedes llegar a 40,000. Y por ahí va. Entonces, para aplicar para todas estas becas, hay algunas que son otorgadas
desde la hora de la matrícula, si es que tienes ya un GPA alto en tu secundaria, pero la mayoría hay que aplicar de cuando ya estás estudiando aquí en Canadá. Tienes que estar aquí, tienes que demostrar que tienes un GPA alto para poder aplicar para esas becas. Ok. Next. Ok, aquí este, las matrículas para estos programas de degrees son hechas en este software, en esta aplicación, en un portal que es de la Ontario Universities. Y si quieren, si se sienten confortables en aplicar, pueden hacerlo directamente. Y si necesitan de ayuda para aplicar, yo los puedo ayudar con las matrículas. Ya nos podríamos ponemos en contacto por email. Las residencias universitarias son muy buenas. Les recomiendo que reserven su lugar una vez que lo aplican. Se puede hacer la reserva de la residencia universitaria. ¿Okay? Next. Exacto, la parte de Meals Plan. Están aquí los precios. Ustedes pueden escoger el precio que les más les convenga para el Meals Plan. Pero es deliciosa la comida en la universidad. Next. Ok, ya tenemos esos servicios de apoyo al estudiante, que son para estudiante internacional. Orientación en varias cosas. Si tiene algún problema de health o de salud, consoles o para ayuda, por ejemplo, si tienen alguna depresión, algún problema que necesitan ayuda en el problema de salud, en realidad tenemos soporte en la universidad que los puede apoyar con todo esto. Algún accidente que les pueda suceder o algo. Esto creo que es muy interesante para la mayoría, para muchos de ustedes, porque aquí se le da apoyo a los deportistas profesionales, o sea, o que quieran, pretendan ser profesionales. Y se les da inclusive becas, se les ofrece becas. Entonces, quien le encanta, por ejemplo, el fútbol, natación, o golf, o lo que sea, básquetbol, béisbol, todo esto tiene sus ventajas. Poder participar en estos grupos y quién sabe ganarse las becas también. Gracias. Ok, aquí tenemos los application fees que serían 129 para la matrícula en sí. Y puedes aplicar para 3 intakes al año, o sea, 3 entradas al año, que son en winter, en enero, en mayo y en septiembre. También todos esos son los cursos que están disponibles para aplicar online ahora en la área de undergraduate, o sea, de degrees para preparar. Next. Next. Ok, vamos a hablar de posgraduaciones. Aquí tenemos estos cursos en el área de posgraduación para quien ya tiene un curso universitario. O sea, tenemos másters en arquitectura, biología, en MBAs, para quien ha hecho business. Tenemos másters en química, en computación, en ingeniería, en environmental, en forenses sería trabajar con, bueno, ustedes ya saben cómo es esto. Geología, historia, en health. En Health Administration, o sea, en Administración de Salud, en Fisioterapia, en Humanidades, en Medicina, Estudios Médicos y en Ingeniería Relacionada al Medio Ambiente, en Física y Ciencias de la Comunicación. Next. El máster en ingeniería, porque me parece a mí que la mayoría de ustedes tienen algo, un background relacionado al área de mineración, ¿no? Mira. Tenemos estos dos programas, el máster en sí y el fast track option.
el ingeniería. Entonces, en el máster sí necesitamos de un supervisor, pero en el fast track no. Entonces, es una ventaja de hacer el fast track y lo puedes hacer hasta en un año. El curso se puede hacer entre un año y dos años. Y es dependiente de ti cómo lo quieras hacer. Se necesita, como admisión, se necesita tener un GPA de 70% de aprobación en la universidad. Se necesita el bachelor degree, claro, en algo relacionado a ingeniería metalúrgica, en civil engineer, o en mecánica, o en química, en mining también, cualquier área, cualquier degree en estas áreas, en ingeniería de estas áreas. O sea, necesita el transcript de la universidad. Y el tuition, o sea, el precio del curso es $28,800 por año, por los 10 cursos, porque es fast track. En este caso es de un año, ¿no? Ok, next. Geología es otro curso también de masters, que en el cual tenemos el Master in Mineral Exploration. Y tenemos esos dos masters en realidad, ¿no? Para los cuales se necesita tener una tesis en esas áreas, en geología o en mineral, exploración minera. Si no tienes en realidad un degree en esta área específica, en cualquier área de ingeniería, aquí la Universidad Laurentian University te va a admitir si es que tienes experiencia profesional, si has trabajado en esas áreas también. Entonces, es bueno que mandes tus documentos, mandes tus transcripts y aquí los vamos a analizar, ¿ok? No te preocupes si es que no cumples exactamente el requisito, pero si tienes experiencia de trabajo, los vamos a analizar. Perfecto, next. En el MBA no hay scholarship. Es una cosa que también les quería comentar. Se me olvidó mencionar, pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante también. Scholarship para MBA, para masters, ¿no? MBA puede ser hecho en un año o dos años. El de un año es online, me parece. Normalmente son de dos años el curso de MBA aquí. Tienes que tener un degree o un curso universitario de cuatro años. No necesariamente solo en business, pero sí es necesario un degree. Y tener o algo relacionado, ¿no? Alguna carrera relacionada. Tenemos también que tener el IELTS 6.5, un Duolingo de 110 o un TOEFL de 88 para admisión directa. Y si no, podemos hacer el pathway, te podemos preparar para que entres. Necesitamos que hagas una prueba de inglés, que puede ser un Duolingo, y con un 100 de puntaje ya te podemos admitir para hacer el pathway para el MBA también. Aquí tenemos los requisitos para algunos de estos cursos que son de dos años, como el máster en química, en fisioterapia o cursos relacionados indígena, el área indígena relations, e interdisciplinary health, que sería en salud, ¿no? Y natural resources engineer sería en medio ambiente, ingeniería en medio ambiente. Entonces son cursos que los que se necesita tener un GPA de 70% de aprobación o un B plus de 75%. Y un degree o un curso universitario relacionado a esas áreas. Y un proyecto de research, porque se necesita un supervisor que te va a tener que aceptar en el programa de máster. Entonces el tuition de esto, de este tipo de máster, son 7,180 por cada trimestre. En el año tenemos tres
trimestres, ¿ok? Next. Los cursos de posgraduación en general, en masters, por ejemplo, tenemos aquí los que no necesitan supervisor, son arquitectura, geología, máster en geología, mineral exploration de un año, el fast track de ingeniería, el social work, business administration, que sería el MBA, el humanities, cursos de humanidades y ciencias de comunicación. Esos no necesitan supervisor. El resto de los cursos de máster sí necesitan supervisor. Tendremos que, te podemos indicar en la página web, hay la lista de los profesores que pueden ser tu supervisor. Okay. Next. Para el programa de Graduate Programs, o sea, Masters, hay tres entradas por año, que serían enero, mayo y septiembre, y la matrícula es de $100. Aquí está el deadline, para muchos de ellos es para julio 15 de este año, así que tenemos que darnos prisa si quieres empezar en fall, o sea, en septiembre de este año. Estos son los cursos que están disponibles para septiembre de este año. Tenemos biología, química, ingeniería, geología. Tenemos en administración, en ciencias de la computación y en ingeniería física. Next. Scholarship, o sea, las becas, para los cursos de posgrado, ¿no? Se pueden otorgar a quien tiene un GPA mayor de 75% de aprovechamiento durante su máster. Y para esto necesitas aplicar una vez que ya eres estudiante. También solamente se otorgan becas a los cursos que tienen un GPA, o sea, que tienen un Graduate Teaching Assistantship. Okay. El GPA que no se les otorga es a los, por ejemplo, a los de arquitectura o a la gente de MBA, por ejemplo, que no es aplicable el scholarship. Pero para la mayoría de los masters, sí hay scholarship. Laurentian University necesita que tengas también para las becas de 1,000 o 3,000, necesitas este porcentaje de aprovechamiento de GPA. Y bueno, aquí tenemos los links para aplicar. También les vuelvo a repetir, si necesitan ayuda para la matrícula en cualquier programa, tanto de universitario como de masters, los puedo ayudar con la matrícula. Me mandan un email con sus transcripts y con mucho gusto los puedo ayudar. Ok, a asistir con la matrícula. Ustedes ya tienen email también. Next. Ok, Sean, I will give you to talk about our last page here. Hi. So this is our Laurentian University. We have a team of recruitment for a Canadian and an international student. So you're welcome to either calling us or send us an email asking more information, and we're here to help you. And so we have a group of people, international people, and also some of them has been an international student. For example, myself and then my manager Jing, we are international student. So we know that how to help you to success, how to help you transition from a student to a Canadian and from a student become an employee, and how to help you adopt the Canadian culture and to be success academically and
also in your career life. So you are welcome to send us an email to info@laurentian.ca, and we have a team member to answer your question. And also we have our partner, Carmen, and she is very helpfully helping our student and give you information and so organize the online information session. Thank you very much, Carmen. And it's really helpful you organize this information session, invite people come here. So you are welcome to send her your information as well. For example, if you're not sure if you are admissible or not for the undergraduate degree program, you are welcome to send us your transcript, your language test. For the master degree program, it's more difficult. So each program will be individually discussed. So you can also send us your document. We can give you some recommendation, but nobody can guarantee you are admissible or not. We just can give you some recommendations, some suggestion, and then to help you make a decision. And so for every final decision, you have to officially apply, then you will know if you can get in or not. But we're here to help you to make a decision. Okay, thank so, you. Yeah. Thank you, Sean. Sean is my coordinator. Ella es mi coordinadora y está disponible también para atenderlos. Por favor, cualquier pregunta, saben que la pueden hacer por email conmigo. Y ahora vamos a intentar responder sus preguntas. Viene la sección de chat. Vamos a ver. Voy a intentar comenzar por las primeras preguntas. César García. I study mining engineering in Peru. I have work experience. I would be interested in doing a master degree in mining. I would like to know if at 40 years old, I can apply for a scholarship what are the requirements in case of not being able to apply to the scholarship, what is the cost of the study and the process of this needed to work to pay for my school expenses. Okay. I want to give a little bit more information about our Master of Engineering. And people often confusing this program. So our Master of Engineering has two degree streams. One is research-based. Another one is a fast-track option is course-based. So for the research-based, you need to have a supervisor. And the research-based has a scholarship if you have a GPA 75% or higher, which is like a 3.2 out of 4. And then you might qualify for the scholarship. So this program is a 2 years program and your tuition fee is $42,000 for 2 years, okay? Yes. And if you apply for the course-based fast track option and it's a 2 years program, you can finish within 1 year. And the tuition is $28,000 for this whole program. So no scholarship, but without a scholarship, it's still like a less expensive compared to research-based. Perfecto. Voy a intentar explicarles en español esto. Sean comentó que hay dos programas de ingeniería en el área de mineración, que uno es research-based, o sea, basado en research, en pesquisa, y el otro es hands-on, es decir, en práctica. Es bien práctico y ese es el que se llama Fast Track. El Fast Track no se le aplica ningún scholarship, o sea, beca, porque ya el precio es barato, ¿no? Y más bien en el de Research sí hay scholarships. Es solo buscar cuál es que se les acomoda y aplicar por ese programa, ¿no? Ok, next. The different stream has different advantages, so it's really hard to say which one is better. So it depends on your personal situation and what you're looking for. Either the course base has some advantage and the research base also have advantages, but also has its challenges. Obviously, the first challenge is the course research base is harder and take longer time to get offer letter, because you need to communicate with your professors and find a supervisor. It's really intense. Yes, Jean, thank you for your help here. Exactly.
in the masters in engineer or basados en research o en pesquisa, es más demorada el proceso de matrícula, porque tienes que encontrar un supervisor. Y también es todo basado en papers, ¿verdad? ¿Right? Entonces, tienes que también tener una cierta noción de qué línea de pesquisa tú quieres hacer y que el proceso o el supervisor apruebe esto para que te pueda aceptar. Entonces, no es tan fácil conseguir admisión en el máster basado en research. Es más fácil, por ejemplo, conseguir la admisión en el otro máster en ingeniería, que es práctico. Y en ese no se necesita el research, el profesor o el supervisor, porque es todo práctico. Y se puede hacer en un año. Entonces, esa es la diferencia. Inclusive, hay diferencia de precios. No lo puedes hacer ese de fast track en un año o en dos años. El precio es el mismo, creo que está en torno de 28 mil, pero el otro es más de 40 mil. El otro, porque son dos años en el research, pero también te aplica la beca, o sea, puedes aplicar para becas en el de pesquisa. Okay, thank you. Yeah, there's a question student asking if he can work during study. So based on the Canadian Immigration Office regulation, international student can work up to 20 hours a week off campus and without applying for a working permit. So they can work under study permit 20 hours a week. If they work on campus, if they find a job on campus, they can work full time. So there's a very good advantage students studying in Canada as international student. So they're able to make some like a salary income during the study. Exacto. Existe esa ventaja, ¿no? De venir para estudiar aquí como estudiante internacional en Canadá. Ya el hecho de ser admitido en la universidad te da la ventaja de poder estudiar y trabajar al mismo tiempo. El estudiante tiene derecho a trabajar 20 horas por semana y la esposa o el marido gana el work permit, open work permit, entonces puede trabajar full time donde quiera. Y los hijos menores hasta los 18 años tienen derecho a escuela pública gratuita. Entonces hay muchas ventajas para los que vienen a estudiar aquí en Canadá y si pueden trabajar. Al final del curso, también esto es bueno mencionar, cuando se gradúan a los dos años de curso, con esa nueva ley del rural, programa rural, ya pueden aplicar directamente para el PR. Entonces, una vez que tengan el PR, ya ganan muchos otros beneficios, ¿no? Que no los mencionábamos antes, pero son, por ejemplo, el seguro de salud pública gratuita, o una serie de descuentos y facilidades para la familia. There are students asking about our MBA program, the tuition fee, how long the MBA will be. So our MBA, standard MBA is 2 years program, 19 courses. If a student has a business undergraduate degree, and it is possible, we can transfer up to 9 courses if a student has working experience. And the student only need to take 10 courses with us. So we call the fast track option. So for the business undergraduate student, it's possible can finish MBA within 1 year. If a student does not have any business background, and it's possible they need to finish MBA in 2 years. Okay, gracias. Thank you, Chong. Para los que quieran hacer un MBA aquí en la dicha, si no tienen un background in business, va a tener que hacer el curso del MBA en 2 años. Y para los que ya tienen un background o una experiencia en el área de business, además del curso en business, un degree en business, pues lo pueden hacer en 1 año, el MBA. Thank you. Yeah, and there are some students asking what opportunity got a full scholarship. So the full scholarship usually will decide by the professor. So it's only happened to those research-based or project-based master or PhD program. And some professor who has funding and they are looking for some
very good, a very strong student who has a very high average or has some research background. They have some funding, they will support students from their own research funding. So that's what we call the full scholarship. But the university does not have a full scholarship from the university, so it will be from the professor themselves. So students can have two different resources. One is the university has the GTA, Graduate Teaching Assistantship Scholarship, based on the average, they will get automatically. And the second one, you're talking to the professor, if a really good, strong student, the professor has a funding and they can support you from his or her funding. So that's what we call the additional scholarship. Yeah. Perfect. Okay, para los que quieran aplicar para las becas en Masters, Sean explicó muy bien, se puede aplicar y puedes ganar, no vas a ganar un full scholarship, pero depende de tu GPA y de si tu profesor tiene un grant, o sea, tiene dinero para algún proyecto y para poder apoyarte con tus estudios, te puedes ganar un scholarship mayor. Entonces, tal vez no llegue a ser 100%, pero pues, comenté antes, es bastante grande las becas que ustedes pueden conseguir. Entonces, es solo conseguir el profesor, hacer un buen trabajo de pesquisa y tener un GPA alto, que puedes conseguir unas buenas opciones de becas. Also, some students asking other immigrants, can they apply to work in mining company in that area after graduation? The answer would be of course yes. So you come here as a student, and when you finish your degree program, you can apply for up to 3 years working permit, and then during the working 3 years, you can work in for any company that in Sudbury or in Canada. Sí. Todos pueden trabajar part-time donde ustedes deseen, en cuanto están estudiando. Y después que se gradúan, pueden trabajar en las empresas mineras o en las empresas donde ustedes puedan hacer sus prácticas. Es súper conveniente estudiar aquí en Sudbury, con la Laurentian University, porque como les dije, el rate de empleabilidad es de 94%. Aquí hay varias preguntas sobre cursos específicos, ¿no? Gonzalo preguntó sobre cursos en Environmental Solutions, que es enfocado al área de minería. Él dice que quiere hacer eso. Entonces, te voy a responder, Gonzalo, por email y te mandaré más detalles sobre ese curso, ¿no? El máster que tú estás deseando hacer. Hay otras preguntas también de algún otro estudiante. No sé si quedó muy claro lo del GPA, pero el GPA no está disponible, o sea, las becas no están disponibles para quien hace MBA. A ver si hay otra pregunta. Sí, en el link que ustedes tienen sobre las becas, les hemos enviado el link de las de scholarships, para que ustedes vean las posibilidades de becas que hay. Está aquí en el link, está en el chat. There are some students asking if they have some problem with English, if they can study EAP first and do the master degree program after. So it is possible. And some of our master degree program, for example, our engineering and our MBA program and some of another program and some program we do conditional offer. So when they apply, if that else, for example, 6 point or 5.5, if they meet the academic requirement, they have the required GPA, they have a required undergraduate degree, and it is possible we can do conditional offer.
And it will be based on program or based on the case by case. And absolutely, they can send us the transcript and the language scale score, and then we can do a pre-scan for them. Yeah, es para los que tienen interés de hacer un pathway para entrar en el curso de master o de universidad, es posible hacerlo. Solo tenemos que analizar si ustedes aplican o si son, van a ser aceptos en el curso en sí que están queriendo hacer después. O sea que es bueno que nos manden sus transcripts, su histórico escolar para ver sus notas y ver si al final del curso de inglés van a ser aceptos o no, para tener una idea. Pero sí los podemos ayudar con las matrículas en el curso de inglés antes del curso académico. So our EAP has a 3-level. So usually if a student has IELTS 6 point, they need to study 3 months. If the IELTS 5.5, they need to study English 6 months. If they have IELTS 5 point or lower, they need to study English 1 year. Yeah, eso es verdad. No sé si entendieron. Para quien tienes, por ejemplo, un IELTS académico de 5.0, necesitas hacer un año de inglés antes de entrar a la universidad. Si tiene 5.5, son 6 meses o 2 periodos. Y si tiene 6.0, ya solo va a necesitar un trimestre de 3 meses de inglés antes de entrar a la universidad. Gracias. Thank you. Ok, ¿más alguna pregunta aquí que vamos a ver si encontramos? Sí, bueno, yo mencioné, porque hay una pregunta aquí, que si con 15 años de experiencia en business, es graduado en business, entonces quiere hacer curso de MBA. Pues, tendríamos que analizar tus documentos y ahí veremos, porque él es ingeniero, él no es del área de business, perdón. Estoy hablando de Juan Carlos Chacón. Él es ingeniero, graduado y con 15 años de experiencia en ingeniería y quiere hacer el curso de MBA. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Esa es la pregunta de Juan Carlos Chacón. Hay que avaliar si tu experiencia en business es en alguna cosa en business tienes también. Le voy a pedir a Sean que la responda. Sean, there is a student that he asked that he's graduated in engineer. He has 15 years experience working as an engineer, but he would like to do MBA. That is possible? Yes, it is possible. And if he has a GPA B, average, which is like a 2.8 out of 4. And yes, he can absolutely do MBA. Actually, our MBA has quite a lot engineering student, mining student in this program, and also some another healthcare lawyers, and also some another different professional person in our MBA program. It's actually designed for those student who do not have a business background. Mm-hmm. Y también está preguntando si tendría que podría ser reconocidos algunos cursos. En Jean Lian ya respondió. Podemos reducir el número total de cursos para MBA en el futuro cercano. Entonces, el costo para obtener el título podrá ser menor. Parece que hay otra alguna pregunta. De Sergio. Yo soy ingeniero comercial, profesión relacionada a business. Para aplicar al pathway de MBA, ¿se puede obtener alguna beca o ayuda financiera? MBA no ofrece becas, infelizmente. And this September intake, we waive the GMAT requirement from MBA program. Sí, para los que quieren aplicar para MBA, por favor recuerden que
solo para este semestre de septiembre intake se está dando, aceptando a los estudiantes sin el GMAT. No necesitan tener GMAT para iniciar este curso ahora en septiembre. Lo que pasa es que con el COVID-19 se está haciendo este curso online. Todos los cursos en septiembre serán online. Pero eso no va a implicar en nada en su post-graduation work permit al final, porque ha habido una, el gobierno ha lanzado una nueva ley que dice que si el estudiante internacional hace 50% de su curso online y 50% en persona aquí en Canadá, va a graduarse sin ningún problema y va a ganar su post-graduation work permit normal. O sea, si tú haces un curso de 2 años, tienes derecho a 3 años de post-graduation work permit. O sea, te puedes quedar en Canadá trabajando por 3 años. Ese derecho de post-graduation work permit no lo vas a perder si haces 50% de tu curso online y 50% aquí en Canadá. Next question. A ver. The student asking, he has a 3 years degree and asking if he can apply MBA fast track option. Unfortunately, the fast track option is for the student who has a business degree. For those one who does not have a business degree, they need to do our regular MBA program, which is 2 years. Yeah. Okay. Sí, necesitarían los que tienen el degree, pueden ingresar en el máster de dos años. Y para los que tienen, creo que la pregunta era para quien tiene un diploma, ¿no? De 3 años, se pueden ingresar. Se necesita un degree para poder ingresar en un máster. Pero puedes ingresar en otro tipo de cursos de posgraduación. Next question. I think we almost answered all of them, right? Okay. Yeah. Sí, aquí hay una pregunta de Roberto Cejas. Para empezar en 2021, ¿qué exámenes de inglés se requiere? Duolingo, TOEFL. Y si es así, ¿qué notas se necesita o se puede convalidar con el bachillerato internacional? Sí, sí se puede convalidar con el bachillerato internacional, porque normalmente se supone que en el bachillerato internacional ya tienes un buen dominio del inglés. Pero te van a hacer una prueba de inglés de admisión. Así que, de todos modos, te recomendaría que a todos que hagan una prueba de inglés para hacer las matrículas. ¿Qué puede ser Duolingo? Y el Duolingo lo están aceptando en todo lado. Y si no, puede ser el TOEFL, que es TOEFL IBT, o el IELTS académico. Claro, para el ingreso directo necesitas tener 6.5 en IELTS, o 88 en TOEFL, o 110 en Duolingo, para que entres directo, sin necesidad de pago. ¿Qué más? ¿Aquí hay alguna otra pregunta que podamos responder? Para el curso de pregrado, Roberto Cejas se pregunta también, ¿para ingeniería en pregrado se toma algún examen en especial como matemáticas? Para hacer pregrado tienes que tener buenas notas, solo tener en matemáticas en tu secundaria tendrías que tener buenas notas. Tenemos una lista de requisitos para cada país de América Latina y cuál es la media de notas que tienes que tener. Para cada curso, inclusive, existe una tabla. Entonces, esa información te la podemos mandar por email y así tú podrás verificar si tus notas alcanzan para ser acepto, ¿no?
Normalmente, generalmente, 70% de aprobación para que pueda ser admitido. 70% del GPA o de buen aprovechamiento. Si no tenemos más alguna otra pregunta, creo que ya estamos ya casi al final de la conferencia. Javier Casas, aquí tiene una pregunta. I have a technical career, TVS mechanical, in mechanical, studied at the university. Unfortunately, I couldn't finish my job. We answered that one. Yeah, you answered that. Okay, that's good. Yeah, thank you. Okay. Creo que no tenemos más preguntas diferentes. Ya hemos respondido la mayoría y estamos ya al final de nuestra conferencia. Así que muchísimas gracias por haber participado aquí de la conferencia y estar con nosotros. Y si tienen más alguna pregunta, por favor, la pueden hacer también por email. Ustedes tienen mi email, tienen el email de Swan también. Yeah, so he said he has one undergrad degree and in mining and have a 1 year working experience, right? Without one? Uh-huh. Yeah. Oh, okay. That's a new question. Okay, what's the one before? Can you say one more time? 1 year experience. Yeah, so the student, if they have an undergraduate degree with a 1 year co-op experience, and if it's a 4 years degree, and within a 70% average or higher, I would suggest you consider our engineering, Master of Engineering in mining or in mechanic, because that's going to get more value. There's no need to repeat second undergraduate degree unless the student want to switch to a different field of study. Otherwise, I would suggest consider a master degree will be better, because our engineering degree student can apply without working experience. Perfect. Yeah, thank you. Álvaro Alata. Sean respondió tu pregunta. Si ya eres egresado en ingeniería de minas allá en tu país, lo ideal sería aplicar para una maestría, no para un pregrado. Thank you. You're welcome. Okay, bueno, muchísimas gracias a todos. Hemos pasado por las informaciones que son las principales, y los detalles y más información la podemos dar por email a todos los participantes. Entonces, todos tienen mi email, lo han recibido por el chat y la tienen también en la página, en el email que ustedes han recibido. Así que nos podemos seguir hablando por email, y muchísimas gracias por estar presentes. Gracias a todos. Gracias, Sean. Thank you, Sean. Thank you, Dean. Thank you, Brianna, for being here with us in this conference. And I'm waiting for your questions and emails, guys. I will be happy to answer. Espero sus emails y sus preguntas por email, y les voy a responder con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos. Chao. Chao. Gracias a todos.